10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando otro Morón Sentimiento TV. Dentro de un rato, aquí detrás nuestro, va a estar jugando el Deportivo Morón, el equipo de Nardoza, frente a Gimnasia y Grima de Mendoza, en esta gran levantada que ha tenido el Gallo desde la llegada de Fabián Nardoza. El triunfo fantástico del día sábado pasado, allí en Mar del Plata, cuando, bueno, ustedes saben, ¿no?, por esta disposición que las prensas visitantes no pudimos ir a Mar del Plata, no estuvimos, pero fue un triunfo épico. Al margen si se jugó bien o mal, se ganó en un campo de juego dificilísimo, ¿sí?, donde Morón no ha pasado realmente sobresalto. Pero el presente es hoy, el presente es el partido con Gimnasia, el presente habla de algo que ha pasado en la semana, con el robo que sufrió Gastón Capurro, con todo lo que están haciendo los socios, ¿no? Hay un montón de ejemplos, que realmente chicos que depositaron lo que tenían en su caja de ahorro para poder colaborar. Nos han llamado a nosotros, gente jubilada que saben que no la pasan bien en estos momentos, y colaborando con el club, y esto marca el sentido de pertenencia que el hincha del Deportivo Morón, que el socio del Deportivo Morón tiene con estos colores, con esta institución. Nosotros estamos aquí, ya dentro de un rato subimos a la cabina para relatarles por Radio Contacto todo lo que vaya a suceder con el Deportivo Morón y Gimnasia de Mendoza. Ya les anticipo qué formación va a ser la misma, Equipo que gana no se toca, sigue eleccionado Maxi Coronel, lo habíamos dicho en la radio, tenía para 2 semanas, se estarían cumpliendo ahora el desgarro grado 1 que tiene el defensor del Deportivo Morón. El resto es el mismo equipo que le ganó a Alvarado allí en Mar del Plata. ¿Les parece bien? Suscríbanse a nuestro canal, a Morón Sentimiento TV. Nosotros en un rato volvemos con todo lo que deje el partido y con las notas en la zona de vestuario. Hoy en Morón Sentimiento le vamos a estar preguntando a los hinchas del Gallo cuál es el jugador que mejor rindió hasta lo que va del campeonato hasta el momento, o el que más le gustó, así que vamos a escuchar las opiniones de ellos. Primero y principal, ahora viene demostrando un alto nivel Santi y Coronel. Y bueno, y el uruguayo también. El uruguayo es una máquina, cumplió siempre. Y dos, tenés Sadín y Coronel, Santiago. Mirá, soy el tío de Adín. Soy fanático de mi sobrino, el 4. El 4, olvidar. Adín. Adín. Y Adín, el 4. Anda muy bien. Me gustó Coronel, el que más tiene, está mejor parado. Mactur, operador de viajes y turismo con más de 25 años de experiencia en servicios de turismo vacacional y de negocios. Perito Moreno 25, planta alta, oficina 6, Aedo. Facebook e Instagram, @ Mactur Viajes Turismo. Web www.mactur.tour.ar. Con Plan Chevrolet, descubrí el camino más simple y seguro a tu primer 0 kilómetro. Financia hasta el 100% del valor, en hasta 120 cuotas. Acércate a Dermico, concesionario oficial Chevrolet. Avenida Gaona 1841, colectora norte, Paso del Rey. En Instagram somos @ Chevrolet Damico. 11-49-92-3577. 11-35-50-0363. En el oeste, Damico es Chevrolet. Distribuidora Manjar Blanco. Una empresa dedicada a la venta mayorista y minorista de fiambres, quesos, dulces y encurtidos. Desde 1979 brindamos calidad y variedad en nuestros productos. Casa Central, Copérnico 2600, Moreno, y sucursales en Merlo, Moreno, Paso del Rey, Morón, Marcos Paz, Liniers y Ramos Mejía. www.manjar-medio-blanco.com.ar. Bojanich e Hijos, organización de seguros, agente oficial Tracer, estudio jurídico integral y gestoría. Avenida Rivadavia 23.232, Ituzaingó. WhatsApp 116636
3763 y en Concepción Arenal 2902 Villa Tesey. Pat Food, distribuidores exclusivos de Quick Food, McCain, Danica, Frigorífico Lario y Quesos Punta del Agua. Atención comercios, minoristas, mayoristas, supermercados, grandes cadenas, hipermercados y polos gastronómicos. Colectora Gaona, kilómetro 32500, Paso del Rey. Teléfono 02-37-468-0079. www.padfood.com.ar. Los mismos 11 que arrancaron frente a Alvarado, Galván en el arco, Adín, Facundo López, después reemplazado por Zalega, Gómez, Henry, Berterame dejó su lugar a Cáceres, Úbeda, que en el inicio del segundo tiempo fue reemplazado por Diego Sosa, Orozco, en su lugar ingresó Ledesma, Santiago Coronel, Rescaldani, que todos ya sabemos lo que pasó, fue reemplazado por Santiago Sala, y Franco García, los 11 que puso Fabián Ardoza en el arranque del partido. Ahí está la salida de Morón, enorme recepción, ¿eh? Gran recepción para el Deportivo Morón, para el Gallo, muchísima gente en el nuevo Francisco Urbano. El campo de juego se veía mejor que en las últimas ocasiones. Visualmente se veía que hubo alguna mejora en el campo de juego. La pelota no daba, dio la sensación, mejor dicho, en todo el partido, que recorrió bien con su circunferencia toda la geografía del campo de juego. Seguramente con el transcurrir de los días esto irá mejorando. Es lo que esperamos, ¿no? Tengamos en cuenta que en una semana se jugaron 3 partidos. Jugó Sportivo Barracas de local, se jugó Copa Argentina, Almagro y Excursionistas, y ahora también este partido. Y un entrenamiento del Deportivo Morón. El arranque del partido. La primera allí la va a tener el Deportivo Morón, minuto 13. Rescaldani va, choca y gana. La juega para Orozco, que apareció libre de marca en el costado derecho del área. Sale del área. Miren Rescaldani dónde está. Allá en el punto del penal, casi el cabezazo y gol. La puso contra el palo, pero lo peor viene cuando quedó en el campo de juego, después de que Nadalín impactara cabeza con cabeza a Rescaldani, que fue el que se llevó la peor parte, convulsionó ahí en el campo de juego. Por eso la preocupación de todos para la atención del goleador del Deportivo Morón. La pelota le pica delante de Himmler, fue trasladado al Güemes, Ezequiel Rescaldani, para realizarle los estudios, sí, siempre acompañado por el doctor Mario Del Percio. Va Morón, otra vez, el cabezazo de Franco García. La pelota ingresa al arco, pero el árbitro Franco Acita lo anula por falta. Ahí vemos. Yo creo que la infracción es con la mano, y es, o sea, con el brazo extendido, y es leve, ¿no? Bueno, ya a Morón le vino mal el parate, porque había sido el absoluto dominador hasta el gol de Rescaldani, después de los 12 minutos de parate, el que sale mejor parado Gimnasia de Mendoza, que empata con esta jugada. El pase de Castro, la pelota le queda para Herrera, el remate, pega en el palo, espalda de Bruno Galván, y la pelota al fondo del arco. Ya había avisado el equipo mendocino, porque había tenido otra jugada donde el caño izquierdo había salvado al arco de Bruno Galván. Fueron 5 minutos fatales para el Deportivo Morón. Acá va a venir el segundo gol. A los 32 fue el primero, a los 37 fue este, el de Castro. Así, le empaló como venía Rodrigo Castro, sí, sin marca, solo. Se veía que estaba solo, que si el centro venía hacia ese lugar, había serias posibilidades, sí, de que Morón la pasara mal. Y la termina pasando mal. No llega el cierre del jugador de Morón. Y la pelota que se va al fondo del arco. Y Castro, que después se va a ir expulsado, por doble amarilla. Acá es Franco García, el que parece que iba a convertir el empate, pero Kevin Himmler, el arquero que reemplazó a Olivera, el que es el titular habitual en el equipo mendocino, sí, salva la situación. Morón iba y iba, ¿sí?, para lograr el empate, y ahí está lo que les anticipábamos, la expulsión. Estaba amonestado el jugador de Gimnasia, amarilla más amarilla,
En el fútbol significa roja y se queda con 10 el equipo mendocino por la expulsión de Rodrigo Castro, que había sido el autor del segundo. Acá se pierde el segundo gol, el tercer gol, mejor dicho, Herrera. El remate, ¿sabe quién salva? El delantero. Salvó Santiago Sala, que siguió la jugada, que no se quedó en el campo mendocino y que permitió que Morón siguiera en partido. Va Morón ahora, pero el árbitro así que dice, señores, se terminó el primer tiempo. Estaba ganando el equipo mendocino 2-1. Había preocupación por Rescaldani. Llegaban noticias desde el Güemes, allí en Aedo, donde estaba bien Rescaldani, se le estaban haciendo los estudios pertinentes. Y Meler, abajo, otra vez, el arquero. Morón intentaba, llegaban los cambios, pero Morón tenía la pelota, pero le costaba llegar y tener jugadas de peligro, de riesgo. Siempre de larga distancia. Ahí otra vez Diego Sosa. Va Morón, intenta. Zalega, media vuelta. Justo parecía que entraba la pelota un poquito antes que hubiese bajado y el empate hubiese estado ahí. Se terminaba la historia. Morón estaba perdiendo 2-1. Otra vez va Morón, otra vez el centro de Zalega, hay un rebote, la pelota que va quedando cerca del área. Intentará Morón, sigue, dice Ayacita, todos ponían la pierna. Ahí la pelota le va a quedar a Sosa, Diego, al arco. Y el arquero que mira, poca reacción para Inmoler y otro gol. El tercero casi consecutivo que hace Diego Sosa, porque marcó sobre la hora con Flandia, porque marcó sobre la hora con Alvarado y ahora también sobre la hora. Ya se hizo costumbre. Lamentablemente después se va a ir lesionado, ¿no? Se desgarró Diego Sosa en una jugada donde él se iba por la izquierda del campo de juego y dejó de correr, se tomó el posterior y el desgarro, que hay que ver cuánto tiempo lo va a mantener inactivo el jugador del Deportivo Morón, a Diego Sosa. No va a haber tiempo para más, fue empate, Morón salvó la ropa sobre el final con ese gol de Diego Sosa. Fue 2-2 y ahora esperar, fundamentalmente la recuperación de Ezequiel Rescaldani y además no ver cuánto tiempo va a estar parado Diego Sosa. Fue empate, Morón, Gimnasia Mendoza, 2-2. Partido raro como se dio, ¿no? Sí. Creo que empezamos bien. Después, bueno, lo que pasó Reca fue duro, un duro golpe para nosotros. Y bueno, y creo que nos costó salir de eso, ¿no? Vos recién lo dijiste, vos y ellos aprovecharon que ustedes estaban en otro lado y aprovecharon los errores y se pusieron en ventaja. Claro, ellos aprovecharon esos 10 minutos que nos costó salir a nosotros y bueno, y quiera o no nos perjudicó porque hicieron dos goles, dos cachetazos muy duros, pero bueno, nos pudimos sacar adelante el segundo tiempo y creo yo que lo buscamos todo el segundo tiempo y bueno, obviamente después ir perdiendo siempre lo buscamos. Pero bueno, si hubiésemos encontrado el descuento antes, el empate, quizás lo podíamos dar vuelta. ¿Termina siendo un punto ganado o tres puntos perdidos? No, obviamente lo importante es sumar, se sumó de local, siempre es fundamental ganar, pero bueno, ellos son un duro rival, que están también ahí en la lucha. Nosotros queríamos ganar, sabemos que podíamos haber quedado más arriba, pero bueno, no pudimos llegar a un punto que quiera o no, para la larga va a ser importante. Por momentos en el segundo tiempo, cuando Fabián empezó a realizar cambios ofensivos, lógicamente, para buscar el empate, jugaste del otro lado, ¿no? ¿Puede ser unos 5 o 10 minutos? Sí, me crucé un rato de tres que lo pidió el técnico, porque bueno, salió Facu y armó una línea de 4 improvisada rápida para poder soltar más el ataque, obviamente. Bueno, después se vio que fuimos un equipo que fue a buscar todo el segundo tiempo porque obviamente queríamos ganar el partido, pero bueno, lo importante es que se pudo sumar y que rescatamos eso. ¿Crees que el árbitro fue muy permisivo con los jugadores de Gimnasia Mendoza, con el juego de Morado? Y sí, creo que Franco últimamente venía cobrando bien, pero bueno, no podemos hablar mucho de los refis, no le corresponde. Si viene al local quizás siempre lo ayudan, él... Se habrá imaginado que con la expulsión que estuvo bien echado el jugador de ellos, porque primero le faltó respeto al línea y después metió una patada, se quiso
defender con eso y quizá no cobró la que tenía que cobrar y no adicionó tampoco lo que tenía que adicionar. Hubo muchos penales en el área hoy, demasiado, muchos manotazos, y tampoco cobró nada, así que nada, como te digo, no quiero caer en él, pero bueno, quiero o no termino perjudicando. Gracias, Damián. De nada. ¿Qué partido difícil? Sí, la verdad que partido raro, arrancamos muy bien, convertimos el gol, pasa lo de Resca y nada, no es excusa, pero bueno, creo que la cabeza se fue un poco de foco con todo lo que pasó en ese momento. No podemos tener esos 10 minutos de distracción que tuvimos, porque contra equipos que juegan bien, que tienen buenos jugadores, los paga caro, y nada, rescatamos un punto sobre el final que ahora lo vamos a tener que hacer valer en Paraná, es así esto. Sí, eso hablábamos con otro compañero tuyo, que después de la lesión de Rescaldani cambió la cabeza de este Deportivo Morón, porque llegaba, convirtió y después, bueno, pasó lo que pasó y cambió Deportivo Morón. Sí, la verdad que fue una imagen fea de momento, nosotros nos asustamos mucho porque nada, le salía mucha sangre, él había quedado muy quieto en el piso, pero bueno, ahora nos dijeron que él está bien, que es lo más importante de todo, acá más allá del fútbol, del resultado, somos personas, la salud de él era lo más importante, sabemos que está bien y bueno, como te dije, rescatamos un empate que nos sirve poco, es la realidad, pero que si ganamos en Paraná lo vamos a hacer valer. Bueno, hablando pura y exclusivamente del partido, Morón, ellos con un hombre menos, pero Morón no pudo manejar el partido después de eso, ¿no? Y pasa que, bueno, cuando un equipo sabe lo que juega como ellos tienen una idea de juego muy clara, hace mucho tiempo que juegan de la misma manera, tienen grandes jugadores, se cerraron bien atrás y nosotros, entre la ambición de quizá querer conseguir el tercer gol antes que el segundo y el empuje de la gente y saber que si ganábamos quedábamos primero, creo que nos jugó una mala pasada, nos llevó a apurarnos por muchos momentos. Pero también creo que el equipo sigue demostrando que en todo momento y ante la adversidad y ante todo, va y busca. Bien, mal, regular, pero el equipo va al frente siempre. Son cosas a corregir, porque lo que se ve de afuera, que Deportivo Morón era superior. Sí, por eso te digo, tuvimos esos 10 minutos de desconcentración que no los puede tener, no puede tener ni un minuto de desconcentración. Y nosotros regalamos 10. Pero bueno, ya está, creo que se rescató un punto sobre el final, que como te digo, si ganamos en Paraná, lo vamos a hacer valer. Bueno, ¿se perdió un punto o se ganó? No, nosotros hoy queríamos ganar porque estábamos de local, veníamos con una racha importante, veníamos de muy buenos rendimientos, pero bueno, el fútbol a veces te pega cachetazo, por suerte hoy, sobre el final con un gol de Diego, que bueno, Diego está en un momento bárbaro y aparentemente sufrió una lesión, esperemos que no sea grave porque lo necesitamos, pudimos rescatar un punto. Bueno, felicitaciones por el empate, porque fue a lo último y fue con coraje, ¿no? Sí, como lo que te digo, el equipo por momentos, siempre demuestra que va al frente y ante toda adversidad quiere ganar y eso me deja tranquilo. Gracias, Nico. Hasta luego. Un empate que difícil, ¿no? Sí, bueno, un partido duro, creo que ellos vinieron a hacer su juego, nosotros intentar ir a buscar el resultado en todo momento, creo que queríamos la victoria, como lo hacemos siempre, y bueno, por cómo se dio el partido, creo que es importante también no perder. Bueno, después la lesión de Rescaldani, ¿le cambió la cara a este Deportivo Morón? Sí, bueno, uno no le mandaba mucha fuerza de acá a Resca también, ahora vamos a ver cómo salió todo, pero en mi caso no es bueno tampoco entrar después de la lesión de un compañero, me parece que uno no quiere nunca eso, pero intenté seguir de la misma manera que lo venía haciendo él, quizás con distintas características, pero nada, el equipo sintió que teníamos que seguir haciendo lo mismo, más allá de lo que había pasado, y bueno, creo que ellos aprovecharon dos oportunidades que tuvieron, y bueno, después nos costó un poco. Costó demasiado llegar al empate, ya concluido casi este segundo tiempo. ¿Qué le faltó a Deportivo Morón para lograr el empate antes? Porque siempre fue superior, inclusive metió 4-9, ¿qué le faltó? No, creo que sobró actitud, me parece. Como siempre, creo que dejamos la vida en el partido de hoy, como lo venimos haciendo. Después quizás son circunstancias del partido, que pegan el palo y entra, o pegan el palo y sale. Puede pasar. Bueno, por suerte Diego después pudo conseguir el empate y seguir intentando buscar la victoria hasta el final, como lo hicimos. Bueno, te fuiste a la UAI, volviste a este Deportivo Morón, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo ves este presente? No, creo que uno intentó ir a buscar lo que creo que me faltaba, que era un poco de continuidad, un poco de confianza en mí mismo, y bueno, creo que se está dando. Cuando me fueron a buscar sabía que era una oportunidad importante para mí poder volver y nada, demostrar que para lo que estoy a mí mismo. ¿Qué te dice Fabián Nardoza?
Bueno, nada, lo que venimos haciendo en los entrenamientos, lo que nos pide a todos los delanteros, movimiento, ir a chocar, pelearlas todas, así que nada, tratamos de hacer eso. Cada partido una aventura, ¿no? Con toda esta gente. Sí, bueno, la verdad que lo de la gente es una locura, en cualquier horario, en cualquier día, la verdad que ya yo estoy hace bastante acá y es normal, así que estando bien, estando mal, siempre está. ¿Qué es lo que se viene para este Deportivo Morón? ¿Cuál es el objetivo? No, intentar ahora ir a Paraná, a Patronato, a buscar la victoria como lo hacemos siempre y creo que no cambiaremos nada de lo que venimos haciendo, intentar corregir errores y un poco también pulir las virtudes que tenemos. ¿El jugador se ilusiona con esta actualidad? Sí, bueno, no, todos creo que estamos ilusionados, pero más que nada por la actitud que tiene el equipo, por lo unido que está, porque seguimos todos por el mismo camino y bueno, estamos creo que todos unidos con los hinchas, con toda la gente, así que seguiremos para adelante. Bueno, gracias Santi. No, nada, hasta luego. ¿Qué partido, Gonzalo, no? Sí, la verdad que fue un partido muy, muy duro para el olvido, digamos. ¿Por qué para el olvido? Y porque fue un partido muy, muy, ¿cómo es? Después de lo que le pasó a Resca, viste, como que entramos en un bache ahí de 10 minutos y bueno, son cosas que no nos tienen que pasar, pero la verdad después no nos repusimos y fuimos a buscarle el gol hasta el final. Por suerte rescatamos un empate, no nos quedamos conformes porque queríamos la victoria, pero bueno. Morón fue superior en todo el partido, pero no lo pudo plasmar en el resultado, ¿no? Sí, como decís, la verdad que lo atacamos en el segundo tiempo por todos lados y no encontramos el gol, ellos estaban muy metidos atrás. ¿Qué le faltó a este Deportivo Morón para llevarse el triunfo? No, como te dije, ellos estaban muy metidos atrás y un poquito más de solidez capaz ahí en los últimos metros, pero bueno, por suerte rescatamos ahí un gol al final. Porque, ¿o le faltó un poco de tranquilidad? Porque siento con un jugador más de local y con buen juego, pero no pudo consolidar en el arco rival, ¿no? Sí, como te digo recién, la teníamos, pero ellos estaban muy metidos atrás, no se les podía entrar por ningún lado. Lo único era algunos centros y bueno, así después se dio el gol de un remate afuera del área. Bueno, se viene Patronato, difícil. Sí. Un partido muy difícil allá, pero bueno, nosotros como te digo, siempre vamos a ir a buscar los tres puntos como de local y como de visitante. ¿Qué saben del compañero? Y está ahí, no nos dijeron mucho, pero bueno, ahora vamos a ver qué dicen. Bueno, gracias Gonzalo. Nosotros interpretamos, no es un justificativo obviamente, pero para nosotros el arbitraje fue bochornoso e incluso también fue la actitud del rival, que parecían ficha de dominó, y de hecho la gente se lo recriminó. Bueno, creo que fue un partido distinto a lo que solíamos jugar. Lamentablemente lo del arbitraje, bueno, lo dicen ustedes, yo la verdad que trato de saber que hoy vino vacía y que tenemos que mejorar, que tenemos que corregir, que equivocamos en jugadas por ahí clave que nos costaron el no poder ganar y sí, accidentado, raro, pero bueno, con la cabeza arriba, así que seguiremos peleando. Hasta los Rescaldani, la verdad, habían hecho un partido excelente, obviamente que después les costó un poco agarrar el ritmo y por eso aprovechó Gimnasia, pero nunca dejaron la actitud de ir al frente, ¿no?, de ir a buscarlo. Por eso, creo que es meritorio el siempre digo la forma, me parece que el equipo intentó, por ahí nos equivocamos porque nos llegaron tres veces en el primer tiempo, así que seguir corrigiendo, seguir mejorando, me parece que el equipo dio lo mejor que tenía, pero hubo errores y hay que seguir trabajando. Después de la lesión de Rescaldani cambió totalmente el partido. Deportivo Morón no fue el mismo que los primeros minutos, ¿no? Y a veces te van llevando, hay cosas en el juego que te van llevando, te van sacando. Pero bueno, no. Yo digo que hoy vino vacío de los dos lados y del medio, así que hay que trabajar, aguantársela y seguir peleando. No hay otra forma
no vamos a poner excusas, no vamos a quejarnos, así que levantar la cabeza y ir a ganar a Patronato. ¿A qué te referís, vacío? No. Nada, a nada. Cosas del fútbol. Bueno, entendemos pocas palabras, digamos. Ustedes, lo dijeron ustedes. Díganlo ustedes que vieron el partido. Ustedes son los periodistas, decilo. Si vos lo viste, estuviste en la cancha, díganlo. Arbitraje bochornoso. Ahí estaba la palabra. MACTUR, operador de viajes y turismo con más de 25 años de experiencia en servicios de turismo vacacional y de negocios. Perito Moreno 25, Planta Alta, Oficina 6, Aedo. Facebook e Instagram, @MACTUR Viajes Turismo. Web www.mactur.tour.ar. Con Plan Chevrolet, descubrí el camino más simple y seguro a tu primer cero kilómetro. Financia hasta el 100% del valor, en hasta 120 cuotas. Acércate a D'Amico, concesionario oficial Chevrolet. Avenida Gaona 1841, colectora norte, Paso del Rey. En Instagram somos @ChevroletD'Amico. 11-49-92-3577. 11-35-50-0363. En el oeste, D'Amico es Chevrolet. Distribuidora Manjar Blanco. Una empresa dedicada a la venta mayorista y minorista de fiambres, quesos, dulces y encurtidos. Desde 1979 brindamos calidad y variedad en nuestros productos. Casa Central, Copérnico 2600, Moreno, y sucursales en Merlo, Moreno, Paso del Rey, Morón, Marcos Paz, Liniers y Ramos Mejía. www.manjar-medio-blanco.com.ar. Bojanich e Hijos, organización de seguros, agente oficial Tracer, estudio jurídico integral y gestoría. Avenida Rivadavia 23232, Ituzaingó. WhatsApp 1166363763. Y en Concepción Arenal 2902, Villa Tesey. Pat Food, distribuidores exclusivos de Quick Food, McCain, Danica, Frigorífico Lario y Quesos Punta del Agua. Atención comercios, minoristas, mayoristas, supermercados, grandes cadenas, hipermercados y polos gastronómicos. Colectora Gaona, kilómetro 32500, Paso del Rey. Teléfono 0237-468-0079. www.padfood.com.ar. Qué partido, ¿no? Qué manera de sufrir. Se esperó muchísimo para empatar el partido. Casi un tiempo para que el Deportivo Morón pudiese empatar el partido frente a un Gimnasia de Mendoza que ni ellos mismos esperaban irse arriba en el marcador en los primeros 45, porque fueron dos partidos. Hasta lo que sucedió con Rescaldani después del cabezazo que marcara el primer gol, que, bueno, no perdió el conocimiento, pero sí convulsionó después del choque de cabezas con el jugador de San Martín de San Juan, entró a la ambulancia, lo tuvieron que llevar, está internado, todavía a la hora que estamos grabando este programa, está internado todavía en el Güemes, en Aedo, todos los exámenes que le han hecho le han salido bien, pero por precaución queda unas horas internado. Habrá que esperar cuál es el diagnóstico final, ¿no? De Ezequiel Rescaldani, pero está todo bajo control. Después de eso, hasta ese momento Morón era totalmente superior. Gimnasia Mendoza no podía pasar la mitad de la cancha. Bueno, el parate que duró 12 minutos no le vino bien a Morón, le vino bien a Gimnasia de Mendoza, que empata y se pone en ventaja. Después, primero en una jugada que pega en el palo, ya antes del empate ya había tenido una oportunidad, una pelota que pega en el palo del arco de Bruno Galván, después viene el empate, después viene el segundo gol, y también viene la expulsión de Castro, que hizo el segundo gol, se queda con un jugador menos el equipo mendocino, pero el segundo tiempo, bueno, con uno menos, Morón con el cambio, la entrada de el ingreso de Coronel como número 5, ¿no? El ingreso de Diego Sosa por Úbeda, y apostó a todo.
los cambios no surtían efectos, Morón no provocaba situaciones de gol y parecía que todo iba a culminar con una victoria mendocina que hizo tiempo, pero tremendo, ¿no? La cantidad de momentos que paró el partido, se tiraban los jugadores, para mí Azita dio muy poco, 5 minutos de adicional, hasta que sobre el final del partido, casi en las postrimerías, Sosa clavó otro derechazo y otro gol de Diego Sosa, ¿no? Siempre sobre el final, frente a Alvarado la última fecha, anteriormente había sido con Flandria, casi sobre el final, y ahora en este partido. Y después vino el desgarro, ¿no? Se desgarró Diego Sosa en los últimos minutos después de convertir el gol. Fue empate, que es mucho mejor que perder, ¿no es cierto? Porque de esta manera, de la manera que se empató, el Deportivo, los jugadores seguramente se fueron con otro estado de ánimo de cara a lo que va a suceder el próximo domingo 19-10 en Paraná enfrentando a Patronato. Nos vamos allí abajo, ¿no? Como siempre, suscríbanse a nuestro canal. Nos encontramos después del partido con Patronato en la radio, como siempre. Ha trabajado, como siempre, ¿no? Eficientemente el señor Tuta, ¿sí? Allí en las cámaras, ¿sí? El señor Siciliano, ¿eh? Y el trabajo también de los muchachos de Fabián Fernández, de Javier Vega, de Alejo Burgos y de Charly González. Gracias por ser de Morón. Nos reencontramos la próxima.